Oiga, fíjese que dio comienzo y arrancó precisamente la segunda Copa de Fútbol Necaxa, la cual, bueno, pues se inauguró en el campo de pasto sintético, precisamente de allá de la zona magisterial, el sitio donde, pues, esta institución deportiva, el Club Necaxa, tuvo a bien invitar a algunos equipos precisamente a jugar. En lo personal, considero que son muy pocos los equipos como para una institución de ese tamaño, para que participen en esta Copa, segunda Copa Necaxa. Por un lado. Por otro lado, y digo, hablo de pocos equipos, porque ya la Liga de Fútbol, precisamente en Peñoles, pues ya arrancó, ya está funcionando, ya está al 100%, y esto es lo que no puede estar sucediendo, específicamente que estén ahí, básicamente, pues con muy pocos equipos. Sigo subrayando, muy pocos equipos los que están participando en todas y cada una de las categorías. Hugo Saucedo, quien es el coordinador del Club Necaxa, precisamente en el caso del municipio de Fresnillo, aseguró que no se trata nada más de competencias, sino también se trata de la formación, de la formación, de la formación de los niños como buenos ciudadanos. Una de las etapas más que como escuela filial al Club Necaxa de primera división de nuestro país, al llevar a cabo la segunda Copa Necaxa Fresnillo, donde dentro de los varios beneficios que van a obtener como para participar en este torneo es la presencia de Xores, pero sobre todo no solamente van a competir por una copa, por un trofeo, van a conocer nuevas amistades, van a conocer nuevas formas de competir dentro y fuera de la cancha. Y entre todos, el objetivo central, lograr lo que es contribuir a la salud integral de los niños y jóvenes de nuestro municipio. Es un objetivo claro para la Escuela Necaxa Fresnillo, buscar en todo momento el talento deportivo, fomentar habilidades futbolísticas, pero sobre todo, como escuela buscamos el día de mañana formar ciudadanos ejemplares para una sociedad que tanto nos necesita. Al terminar el torneo, nuestra Copa Necaxa Fresnillo, seguro estoy que van a disfrutar a levantar una copa, a levantar un trofeo. Pero necesitamos y queremos invitarlos a que no sea solamente ese el objetivo. Que después de haber disfrutado un torneo digno, competir con compañeros, el resultado final sea haber convivido con otros futbolistas de manera armónica y con respeto. Doy a todos ustedes la más cordial de la bienvenida.